¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en el programa Universo Turístico en radioyucatanfm.com.mx, pero hoy no estamos en la cabina porque estamos en Casa Hambre, que está aquí en la colonia García Jerez, en la ciudad de Mérida, Yucatán, México. Y tenemos una invitada de la cual la semana pasada estuvimos platicando de ella, pero todavía no estaba aquí en la ciudad de Mérida y está con nosotros. Es la licenciada Lupita Tenorio. Y hay una plática muy interesante que va a ser: armoniza tu energía y activa la fuente de sanación a través de los chakras, que eso va a ser mañana viernes en este lugar a las 7:30 de la noche. Por supuesto, les esperamos. Pero pues si quisiera que conozcamos un poco a más a Lupita Tenorio, que nos platique cómo Juan Carlos, bienvenida a Mérida. Gracias. Me da muchísimo gusto que estés aquí. Yo no tenía el gusto de conocerte más que Ambrit Flores, una gran amiga y terapeuta y maestra de yoga. Ella nos había platicado mucho de Lupita, pero pues ya la tenemos aquí. Ya dio una gira por los medios de comunicación, porque ella estuvo en radio, en televisión y en otros lugares. Y hasta que bueno, nosotros venimos aquí con ella. Y me encantaría que las personas que nos están viendo, nos escuchan en el canal, lo voy a poner en el Luis Beitia, escritor de YouTube. Ya platicamos detrás de cámaras y me decías que sabes un poquito de acupuntura, de Reiki, pero bueno, platícanos tú, que qué interesante cómo poco a poco te fuiste preparando cuando conociste este mundo del bienestar, de la tranquilidad, de la armonía. Entonces, hay una gran preparación aquí con lo que te hablas. Platícanos cómo empezaste con todo este mundo. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias, Luis, por el espacio, por el tiempo, y claro que sí, con mucho gusto les platico. Mira, mi información principalmente se dio por una invitación a un curso de Reiki, y a partir de ahí el conocimiento con Reiki, la energía, los chakras, con otro tipo de medicina, sobre todo de la prevención. El conocimiento con la energía Reiki también me llevó a trabajar y dando terapias con distintos maestros, pero también con distintas personas, diferentes enfermedades, padecimientos que afortunadamente pudimos ayudarles en algún aspecto de su vida, de su enfermedad. Entonces, pues ese camino y el saber que podía hacer mucho más por las demás personas fue lo que me ha motivado pues a seguir creciendo y aprendiendo cada vez más. Entonces me fui especializando, sobre todo con el Reiki, que nos dimos cuenta que trabajamos y que tenemos tanto un cuerpo energético, un cuerpo físico, la mente, emociones, y que se debe de trabajar y ser consciente de estos tres planos. Entonces, Reiki y todo lo que fui estudiando pues me llevó justamente a ser consciente de eso, a trabajar con la energía, con el cuerpo, con la mente, con las emociones. Entonces, fui aprendiendo otras técnicas como terapia floral, como acupuntura, como aromaterapia, masaje principalmente, el contacto con las personas a través del masaje de su cuerpo. Ya directamente los puedes tocar. Sí, ¿no? Exacto, que los podemos tocar, que pueden sentir. Y ahí puedes ver tu atención. Exactamente, o sea, se siente. Las personas a veces vienen con sus dolores, con me duele aquí, me siento descuadrada, me siento sobre todo dolorida y estresada. Entonces, trabajas masaje, pero en mi caso, aparte del masaje, trabajo pues otras técnicas. Ahora, mi especialidad es, soy psicóloga de profesión, trabajo más las emociones, porque el estrés, justamente el estrés, se presenta primero como una emoción. A partir de ahí, dicen también los chinos y los maestros hindús que ya cuando el cuerpo físico se ve afectado, cuando tiene una dolencia física, es porque tu energía, tu emoción está afectada mucho tiempo antes. Entonces, me gusta trabajar con las emociones, me gusta trabajar con la gente, cómo va percibiendo ese estrés, esas situaciones que van pasando día con día. Hace rato mencionábamos el día a día, no podemos estar felices todo el día, pero sí, la armonía con los chakras, la respiración, nos va a ayudar a mantenernos un poco más en el centro para poder resolver esas situaciones. Pero aquí te comento, Lupita, que de repente ya somos un poco más conscientes de ello. Claro. Y cuando ya, por ejemplo, en tu
caso, que tienes la oportunidad, ¿no?, de haber estudiado un poco de Reiki, de acupuntura, de masaje, te vas adentrando para ser psicóloga, pero te vas adentrando poco a poco más en este mundo de la salud alternativa. Y lo interesante es que al menos uno mismo puede detectar que ya te estás saliendo del centro, porque lo que platicamos antes de que te imaginas que siempre vas a los que hacen yoga, los que hacen tai chi, los que son terapeutas, siempre están en armonía y sonrientes. Y no, no es así en la vida, no es así. ¿Cómo vas a resolver las situaciones que van pasando? Y no son una, son varias. No hablamos de un año, vamos a hablar de un día. En un día hay muchos cambios, se amanece en la mañana, en la tarde, en la noche, todo eso. ¿Cómo lo supiste llevar sin que te afecte la salud, las emociones? Y tú comentaste algo muy interesante, que de repente mayormente dices, bueno, yo solo veo el cuerpo físico. Sí, pero hay algo más. Entonces, si tú solo estás allá, es que yo como muy bien. Sí, pero no solo es correcto en cuestión de nutrición, pero cómo piensas, cómo sientes, cómo filtras esos pensamientos negativos y no sé qué tantos detalles, que tienes que tener mucho cuidado en ello. Claro, pues sobre todo cómo filtramos la información de nuestro ambiente. El darnos cuenta de si estamos en el lugar correcto. Quiero decir, desde el trabajo, desde tu casa, desde tu familia. Tus amigos, que seleccionaste, ¿no? Claro, si nos damos cuenta que no nos estamos sintiendo bien, si nos estamos dando cuenta que no estamos en el lugar, en el momento, que el estar ahí nos está trayendo o generando algún tipo de conflicto, no es ahí. Entonces, la armonía con los chakras, el trabajo con todo este tipo de terapias alternativas, pues nos va a dar una resiliencia, se dice en la psicología, ¿no? La resiliencia es justo ese tipo de resistencia que tenemos a los cambios. ¿Qué tanto nos resistimos? ¿Qué tanto nos adaptamos a todos estos cambios y cómo los manejamos? Porque no porque seamos terapeutas o seamos o practiquemos yoga o practiquemos algún tipo de técnica que queramos que nos mantenga mejor, pues no vamos a poder responder a las situaciones, ¿no? O sea, también nos estresamos, también claro, nos enojamos. Somos seres humanos. Claro, pero cometemos errores también. En el planeta Tierra. Claro. Sí, no vivimos solos, ¿no? Porque claro, no sí, la vida, el sol, la luna. Ah, sí, está hermoso, pero ¿cómo aplicas todo lo que aprendiste? Claro. De todos esos libros que leíste, ¿cómo los vas a aplicar? No solo leer 100 libros, a lo mejor solo lee uno, pero trata de aplicarlo a tu vida y todo. Igual en cuestión terapia, es todo lo que vas aprendiendo, lo vas aplicando poco a poco a ti, a las personas que te rodean para ayudarlos y apoyarlos. Vamos a platicar un poquito de lo que es viernes, o sea, ya mañana. Aquí en la ciudad de Mérida, en Casa Hambre, de que es lo que comenté, que se llama armoniza tu energía y activa la fuente de sanación a través de los chakras. Así es, mañana vamos a estar aquí en Casa Hambre, todos están cordialmente invitados a las 7:30 de la noche. Les estaré compartiendo de un poquito más profundo el concepto de los chakras, de qué son, para qué, por qué, de dónde vienen, y como un concepto general que a todos nos va a servir en escuchar, el saber, es conocimiento que nos gusta compartir porque es una energía sutil, pero también es primaria, básica. Entonces, el hecho de manejar la práctica, cómo lo vamos a manejar, es trabajar en esos conceptos de los chakras, de dónde vienen, por qué son centros de energía, qué es lo que vamos a hacer, explicarles esto, los conceptos, y además una meditación pues muy bonita que van a poder estar practicando ustedes tomándose 5 o 10 minutos en las mañanas, 5 o 10 minutos en las noches, para que puedan sobrellevar sus días mejor. Ya ustedes nos están comentando posteriormente si la practican, cómo les ha ido, y por supuesto que la energía de los chakras en equilibrio les va a ayudar a mantenerse en salud, en bienestar, con energía, con motivación y menos estresados, porque el estrés de verdad está superando muchísimas, ¿cómo decirlo? Está superando muchos niveles de conciencia, niveles de salud, está alcanzando, pues yo creo que no nos estamos dando cuenta de realmente los alcances, porque los primeros lugares en enfermedad. Sí. Y qué tan sencillo era que simplemente el estrés es para que estemos alerta, nada más, así de sencillo, ¿no? Si vas a cruzar ese alerta que estás, y que viene un automóvil o lo que
sirve nada más como los animalitos. Sin embargo, ¿qué está pasando ahorita? El estrés hasta nos puede, de tanta presión y todo, hasta un paro cardíaco así tan sencillo que hay, otras cosas, ¿no? Hay cifras que nos están, bueno, la OMS declaró en un artículo que para el 2050 la depresión va a ser la enfermedad de la humanidad. Va a ser en primer lugar, imagínense. En primer lugar, así es. La Organización Mundial de la Salud. La depresión. México tiene ahorita el primer lugar también en estrés laboral. Además. Entonces, de verdad que sí es importante pues darnos cuenta de esos pequeños detalles, de esas pequeñas sensaciones que después se van haciendo pues complicadas, ya no las estamos manejando. Entonces, todo este tipo de terapia les va a ayudar y con todo gusto mañana nos esperamos. La energía de los chakras los va a acompañar y seguramente se van a sentir muy bien. Genial, pues me dio muchísimo gusto que hayamos estado aquí en Casa Ambrit con Pita Tenorio. Gracias. Y solo tus redes sociales para las personas que... Claro que sí, mi nombre, o me pueden encontrar en Facebook como a Lupita George, también como Colegio Mexicano de Masaje Corporativo, ahí estamos. Y estamos organizando también un festival próximamente aquí en Mérida, el cual pueden seguir en redes sociales también, Festival Internacional de la Salud y Bienestar. Y por eso nos pueden contactar. Con mucho gusto les atenderemos. Genial, pues muy bien. Nosotros vamos a regresar a la cabina de la radio, en Radio Yucatán, en el programa Universo Turístico, Turismo, Música, Cultura y temas de interés, y este sí es un gran tema de interés. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta luego.